No estamos contentos en lo general con esta elección. Y le voy a decir por qué. Se ve la mano de priistas y panistas comprando votos descaradamente. Y como siempre, el árbitro, que es el OPLE y es el INE, permitiendo todo lo más corrupto posible. Sabemos que la corrupción permea, sabemos de las delincuencias electorales, de cómo compran y cómo venden su voto. El estado de necesidad del pueblo veracruzano permite que la gente más necesitada venda su credencial o la preste. Aunque la política no es un acto de fe, sí teníamos fe en que este gobierno no metiera la mano en esta elección. Quiero decirle que sí se ve la mano. Y no nada más la mano estatal, también se ve la mano federal. Eso para el 18 nos preocupa. Ahí está el Estado de México, como igual que aquí, se ve la mano del gobierno federal. Y esta corrupción nos permite creer que sigue esta corrupción en todas partes.